Y bueno, lo está viendo ahí feliz. Tiene tres medallas olímpicas, tres medallas paralímpicas. Una de Londres, dos de Brasil. Las tres son de bronce. ¿Irá por la dorada? ¿Irá por la de plata? Seguramente ya tiene el bolso hecho. Es nuestro, es querido como nadie. Hernán Barreto, el zarateño que viaja con un sueño muy lindo mañana a Tokio 2020. Hernancito, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bueno, un saludo a la audiencia y bueno, acá estamos preparando, no para hisoparme y ya, si está todo ok, mañana viajar nuevamente a un juego paralímpico. Qué lindo momento, estas horas. Generalmente cuando te toca viajar así, esa última noche, ¿dormís? Y viste, uno empieza a recorrer todo el camino andado que hizo para llegar, ¿no? Claro. Creo que lo más importante de todo no es el resultado final, sino el camino que uno recorre para llegar a, claro, a ese resultado. Claro, porque ahí corres que unos segundos nomás. Claro, ahí te en esos segundos te podés convertir en el mejor atleta o en el peor. Pero es lo mejor de todo lo hiciste durante 5 años, en este caso por la pandemia, ¿no? Claro. Y no se ve reflejado. A veces que uno se esfuerza y no se ve reflejado. Bueno, empezaste en Londres con una de bronce en los 100 y en los 200 saliste cuarto. Después fuiste a Río y ahí ganaste las dos bronces. En estos 5 años que te decís que te preparaste, como contaste el otro día, le mandaste saludo a tus hijos, porque muchas veces uno en la preparación descuida cosas muy personales, ¿no? Porque bueno, la exigencia es así. ¿Estás para plata? ¿Estás para oro? ¿O vas a mantener bronce? ¿Cuál es la expectativa? No, yo creo que para mantener los resultados es producto del trabajo y la seriedad con la que se entrena, ¿no? Bien. Después pueden salir o no, pero depende mucho de la capacidad que uno tiene para trabajar y confiar en un cuerpo técnico, como lo vengo haciendo, confiando de hace 10 años, ¿no? Sí, señor. Y sabemos la capacidad de trabajo que tenés, pero también sabemos cuál es tu interior, la fuerza interior que tenés, esa impronta de ir para adelante, que no hay nada que te impida. ¿Y cómo te ves vos después de esta preparación? ¿Te ves bajando ese tiempo? ¿Te ves mejor? ¿Te ves un poquito más viejito? ¿Cómo te ves? Se me cortó justo, me la repetí porque no te escuché. Claro, bien. ¿Cómo te estás viendo en relación a lo que fue Río después de estos 5 años de preparación? ¿Te ves mejor o te ves por ahí un poquito? Yo creo que voy a llegar mejor. Yo creo que estos 5 años post-pandemia voy a llegar con mi mejor juego paralímpico. Oh, wow. Yo creo que sí. Por otra parte, los años también te dan experiencia y te dan tranquilidad también, ¿no? Sin creerme mejor ni nada, pero he trabajado y creo que voy a llegar mejor de los anteriores juegos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué a Londres, llegué con 2 años de preparación. Claro. A Río estaba muy bien y bueno, los últimos 4 meses, 5, me desgarré. Claro. Y llegué con lo justo. Y bien, este año, más allá de la pandemia, he trabajado, estos 4 años lo he trabajado casi, bueno, los 5, sí, lo he trabajado muy bien y creo que voy a llegar mejor de lo que pienso. Además, con más experiencia, como decís, en Londres, supongo que la imponencia de Londres y tu primer paralímpico, por ahí los nervios, la inquietud, ya después en Río maduraste y ahora vas como un veterano. Sí. Ah, no, yo creo que también cuenta, viste, es como que este juego me lo dije a mí mismo de disfrutarlo un poco más, más allá del resultado, más allá de que uno va a hacer lo que sabe hacer, sí, tratar de
disfrutarlo un poco más, no ponerme tantas presiones. Muy bien, excelente. ¿Y vas a correr 100 y 200 también? Sí, voy a correr 100 y 200. Ya sabemos que mi fuerte son los 200 y lo que me siento más cómodo son los 200. Obviamente los 100 últimamente me vienen saliendo bien las cosas también. Ajá. Pero mi fuerte está en los 200. Y más en un juego paralímpico se nota mucho más. Claro. ¿Y quiénes son los rivales a vencer en tanto en 100 como en 200? Tenemos 5. Si van los rusos, ya tenemos 3 rusos. Sí. Bueno, tenemos el ucraniano. Sí. Y en 100 tenemos al brasilero, que es muy explosivo. Sí. Y bueno, ya en 200 ya tengo a los 3 rusos, el ucraniano y después vengo yo. ¿Van los rusos a Bella? ¿Quiénes van? Sí, obviamente que tengo que esperar a ver si van los rusos, porque viste que estaban sancionados y todo eso. Sí. Pero si le tocan estar, va a ser una competencia donde el que salga mejor de los tacos y el que haga la mejor carrera se va a quedar con el primero o el segundo o el tercer lugar. Pero desde... Nosotros sabemos que estamos para pelear hoy. Claro. Hoy estamos para pelear. Está bien. Y además te has preparado bien para eso. Pero vos sabés que vamos a estar 140.000 zarateños empujándote. Sí, yo sé que la gente me acompaña y eso es importante para uno, ¿no? Además van a estar esperándote en la línea de llegada tus dos hijos. ¿Cómo no escucho bien? Porque en la línea de llegada, espiritualmente, te van a estar esperando los nenes, tus hijos. Sí, mis hijas siempre. Tus hijas. Me esperan y eso es importante para uno. Bueno, tuve la suerte de fin de semana estar con ellos y. Ah, qué bueno. Claro, justo el día del niño, qué bueno. Hola. Hola. Sí, te escucho. Digo que justo estuviste el día del niño con ellas. No, el anterior. Lamentablemente el sábado. Está bien. Entré a concentrar, pero. Claro. Pero no importa. Lo importante es que pude estar un tiempito con ella. Que es importante y a mí me motiva eso de saber que mis hijas están bien. Y bueno, después los resultados, ya te digo, son un producto del trabajo y. Pueden salir o no pueden salir, pero... ¿Y ellas dos qué te pidieron? ¿Te pidieron que le traigas algún regalo o algo o no? ¿Qué me pidieron? Sí. Y yo no me pidieron nada, pero me gustaría regalarle una medalla. ¡Qué lindo! Muy bien. Vamos a hacer fuerza para que lo logres. Bueno, me dijiste que estás preparando la nariz ahora para que te hagan el hisopado. Sí, acá estamos. Ya estoy... Bien. Faltan 3 personas y ya estoy para... ¿Y mañana a qué hora te tenés que presentar en Ezeiza? A las 6 de la mañana, ya estoy... ¿Embarcando? Estoy saliendo para Ezeiza. Ah, para allá. Ah, ok. A las 6 de la mañana y tomaríamos el vuelo a las 11 de la mañana, más o menos. A las 11 sale el vuelo, ok. Después hacemos 2 escalas, primero en Holanda y después en París. Así que bueno... Tenemos un viaje bastante largo. Bastante largo. ¿Y cuándo va a ser tu primer competencia? ¿Eh? ¿Tiene fecha ya tu primer carrera? Sí, ya tengo fecha el 30. ¿El 30? A la mañana de Tokio, sí. Y a la tarde de Tokio a la final si entro. Bien, ok. O sea, el 30 es tu primer carrera, ¿de 100 o de sí, 200? El 30 y después el 4... Perdón, el 3 y el 4. El 3 y el 4. Bárbaro. Bueno, Hernancito, te agradecemos que nos hayas atendido. Te deseamos el mejor viaje. Disfrutá mucho los Paralímpicos. Sos un representante nuestro. Y te quiero dejar ahora al final para que le dejes un mensaje a todos Zárate, aquellos que te siguen, aquellos que te queremos, que hemos seguido tu carrera, que te hemos visto llorar y que te hemos visto crecer. ¿Qué nos quisieras decir a Zárate? No, en realidad que gracias a la gente que me quiere, la que no me quiere porque también lo represento y que sueñe porque yo he trabajado para subirme al podio y bueno, si no se da,
que es cuestión de el deporte te da revancha siempre, continuamente, así que si no se dan esta oportunidad, se dan la próxima. Sí, creo que todavía seguiremos trabajando para regalarle cosas importantes a Zárate. Sabemos que dejás todo cada vez que tenés que representarnos y que te has preparado con muchísima conciencia y profesionalismo, así que te deseamos el mejor viaje, campeón. No importa si no vienen medallas, lo importante es que estás ahí y que ya no es poca cosa ser representante. No te olvides que en los Juegos Olímpicos tuvimos solamente a Evelyn, que es la segunda mujer que llega a un Juego Olímpico, y vos ya vas al tercero. Sos un crack, estás en la historia de Zárate. Yo creo que sí, yo creo que entré en la historia del deporte de Zárate, y es importante para el deporte paralímpico en general, ¿no? Y que sea el Zárate mucho mejor. Bueno, te vamos a regalar para que te lleves en el viaje esto. Te queremos mucho, Hernancito, te mereces todos los aplausos y toda la felicidad en el viaje. Gracias, campeón. Gracias a vos y bueno, nos vemos la próxima.